en las farmacias no hay provisión de repelentes por ahora. Lo que ha quedado por ahí es lo que venía de un stock que tenía la farmacia, pero nada nuevo ha llegado a la provincia y por lo menos nada nuevo va a llegar en cuanto a repelentes hasta la próxima semana. Tampoco vacuna del dengue. Ahora, nosotros salimos a la calle, bueno, para ver qué encontramos en el resto de los locales, en el kiosco, en el minimarket y también, por supuesto, en algunas farmacias. Son las 9:30 de la mañana y comenzamos a recorrer la ciudad de Mendoza en busca de repelente y precios. ¿Venden repelente? No. ¿Nunca han vendido? Sí. Hemos tenido, pero bueno, ahora están en falta, no hemos tenido. ¿Y hace cuánto tiempo que no tienen repelente? No, hace bastante ya. De la temporada de ahora que ha pasado todo esto con el problema del dengue, no hemos conseguido. No hay nada. ¿Desde cuándo no hay? Hace poquito. ¿Se terminó y no pudieron traer más o cómo fue? Y todavía no han traído el pedido, no está hecho y no han mandado. ¿La gente busca? Sí, pregunta. Y en la góndola encontramos solamente este repelente, un solo envase. Mira, este de 200 mililitros spray a 3.500 pesos. Es el único que encontramos en este lugar, en la calle Godoy Cruz. Venimos ahora a la calle 9 de Julio. ¿Repelente venden? Vendíamos, porque no, ahora no se consigue. ¿Y hace cuánto tiempo que no tienen? Ya hace, no sé, un mes más o menos que no consigo. Ni espirales, ni repelentes. Ahí nos pasaron ahora que les han llegado a una empresa, así que ahí nomás pedimos. ¿La gente pregunta? Sí. Están preocupados y preguntan. Están más preocupados que asustados. Más preocupados que asustados. Vamos a seguir recorriendo la ciudad en busca de repelentes. Vamos. Ahora vamos a ingresar a una perfumería, a ver si tienen. ¿Venden repelente? No, en este momento no tenemos. ¿Venden repelente? ¿Tienen repelente? Nosotros por el momento no estamos trabajando repelente. ¿Sabes si está difícil conseguir? Yo por los chicos que los llevo al club, sí, está bastante difícil conseguirlo. Ahora vamos a ingresar a una farmacia para preguntar a ver si hay en las farmacias. En algunas farmacias hay y en otras no hay. Buen día, ¿cómo les va? Chicos, ¿venden repelente? No tenemos en esta. La gente pregunta mucho. No hay importación y no hay fabricación nacional. Mini Market en plena ciudad de Mendoza. ¿Venden repelente? No consigo. ¿Hace cuánto tiempo se terminó? Hace unos pares de meses. ¿Te venden repelente? Sí, pero en este momento no nos queda. ¿Has buscado repelente? No, la verdad que no. Me cuido con el ventilador. No hemos buscado y fumigamos. Fumigamos, limpiamos con desinfectante, todo eso para ahuyentar los mosquitos. Sí, tenemos repelente, no hemos dotado de gran cantidad de repelente. ¿Fueron y dónde consiguieron, compraron todo lo que podían? Tal cual. Sí, tal cual. Teníamos alguna reserva, igual que espirales, tabletas.